Teatro Municipal de Cija vuelve a abrir sus puertas con la programación de otoño y qué mejor que hacerlo que un fin de semana carnavalero. Una noche de carnaval de viernes que magnífica, un cartel de excepción, tenemos a la comparsa a Los Renacidos y a la Chirigota La Misión y nos vamos a reír, nos vamos a emocionar y fijaros que bien acompañada estoy yo eh, por el autor de la música de la comparsa, Raúl Cabrera, por Manolín Santander que este año se ha hecho cargo del grupo de la Chirigota acompañado, bueno, y mano a mano, porque además Manolín viene del grupo La Comparsa, <laughs> o sea, que aquí estamos todos <laughs> en familia. <laughs> Bienvenidos, bueno, a ti una vez más, porque tú has pisado ya este teatro. Eh, bueno, eh, recordarán que hemos tenido esas jornadas carnavaleras que se organizan desde la Asociación del Carnaval, en el que hemos tenido la suerte de contar contigo y ahora vienes con tu grupo. Hombre, la verdad es que está muy bien. He venido a Ecijona unas cuantas veces, con la Comparsa, con la charla, y bueno, ahora tengo la suerte de venir con mi chiticota, y bueno, es un lujo y un orgullo. Autor de la música de, la, de este año, la comparsa de los renacidos, de la mano también del autor de, de letra de Chapa, ¿cómo ha ido este año? Eh, hablamos de premio, tercer premio, pero hablamos de sensaciones de la comparsa. La verdad que las sensaciones son muy buenas, ¿no? Porque después de, de donde veníamos, mejor que visto, Manolito, que he salido con él casi cuatro o cinco años, ¿no? Manu? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? <laughs> ...y era una losa grande que tenía... ...no solo los autores, que sí que es verdad... ¿no? ...que cogían ese peso... ...pero el grupo también ¿no?... ...por si sí, íbamos a cambiarle el estilo y tal... ...y la verdad que la sensación ha sido buena... ...aparte del premio y tal... ...que ya sabemos lo que, a lo que vamos ¿no?... ...el concurso, hay muchas agrupaciones con bastante nivel... Um, un concurso de sensaciones... y un concurso bastante corto... ...que tampoco me podía enseñar bien a lo mejor... ...todas las armas ¿no?... ...hay una fase menos, letras que se, que se han quedado ahí... ...en fin, pero lo que es sensaciones con la comparsa es muy buena... ¿Se ha conjugado película. bien autor con, con grupo? Sí, la verdad es que sí, por lo menos yo hablo por mí, ya en otra ocasión si puedo entrevistar a Miguel, pues mejor no, pero yo por ejemplo con ellos, como te digo, yo saliendo desde el 2016... Entonces yo conozco el grupo, conozco la tesitura, la forma de trabajar que tenemos. Entonces tampoco me he visto yo ahora como si yo fuese el autor. yo no valgo para eso. Yo hago música y, y guay, ¿sabes? Mira, eh, una de las charlas que, que tuvimos vino el eh, chapa aquí de la, de la primera edición y fue cuando empe se empezó a rumorear que él se iba a hacer cargo sí. de, de la autoridad y le preguntamos, le pregunté y me dijo, bueno, ellos no tienen autor y yo no tengo grupo. Ay. Y quedó ahí, dijimos, <laughs> y además que bueno, que quedaba, quedaba bien ahí se ha demostrado. Eh, bueno. Cuéntame, a nivel personal, este carnaval, con tu grupo, con la chirigota, ¿cómo ha sido? Hombre, ha sido increíble, ¿no? Ha superado muchas cosas porque, bueno, como hemos dicho, yo con ellos he vivido cosas increíbles, ¿no? Con Juan, una comparsa increíble, ¿no? Histórica y, bueno, ahora hacerte cargo de lo que llevaba él, con la gente que él llevaba y después recibir el primer premio pues ha sido, desde superar un sueño, ¿no? Ha sido un año, está siendo un año muy bonito y, bueno, disfrutarlo y ya está. Esto sabe cuándo se repite. ¿Cómo ha ido? Me imagino que lo habrán preguntado muchas veces, pero yo lo quiero saber cómo ha ido este año con los tipos y demás, la diferencia de, de temperaturas, de fechas y todo, ¿cómo ha sido? Mira, nosotros llevamos una cortina que no es normal cómo huele. Esto lo lavas tú y apesta. O sea, por muy bien que tú quieras ir, voy guapo, no va guapo en la vida. Apesta, te queda mal. Hasta una, una experiencia única, única. Nosotros imagínate, ¿no? Después de ver... Es que era pregunta obligada, pues. Tú... Imagínate <laughs> lo que hemos pasado. Además, fue curioso porque nosotros nos reuníamos allí en casa de Chapa y de Miguel y siempre decíamos, que yo algo fresquito, ¿eh? Sí. Que sí. sabemos dónde vamos. Sí. sí, 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 con perdón. Carajo. <laughs> Pa'lante, pluma, gorro, tren. y que yo estoy caro, porque estoy acostumbrado a estar limpito, verme con una racha del carácter aquí. Muy mal. Maquillaje. ¿eh? Ha sido un año, verdad, rarete, ¿sabes? Cambian de fecha y uno está hecho, ya no solo por el, por el disfraz, ¿no? que al final queda como eso, ¿no? una anécdota y tal. Sí. Es porque ha sido un carnaval bastante raro, se ha visto también en Cádiz, en, la, en las calles y tal. Ha sido rarillo, pero bueno, se ha sacado hacia delante, sí. estos mamones han ganado, sí. claro, porque son los buenos, son los buenos. Esperemos día, esperemos día. Tenemos día. Bueno, y ya, eh, ¿cómo va la ruta carnavalera llevando vuestras actuaciones? ¿Cómo vais? ¿Vais siempre mu mucho de la mano o cómo? Entonces, Mira, curiosamente llevamos dos semanas juntos, ¿Sí? la verdad es que bueno, mejor que con ellos, el otro día me decían esta gente, yo estaba con la comparsa, es normal, y hace seis meses estaba con ellos Pero cantando, verdad, para mí es normal, y bueno, la verdad es que bien, eh, lo que pasa es que si ya de por sí, normalmente hacemos una y empezamos otra, ahora es peor, o sea, no hemos, hemos soltado todavía una agrupación y ya estamos medio creando la otra. así que, bueno. Eso, Esa pregunta obligada. Proyecto. Bueno, además que quedan pocos meses, nos podemos contar. Y, y este, el año que viene, va a ser ya fechas normales de, de carnaval. ¿Estaréis ya ideando o no? Bueno, nosotros ya hemos empezado a ensayar justo esta semana, el martes, y hemos ensayado hasta, hasta hoy que tenemos que teníamos aquí esta cita. Y ya otra vez el lunes, ya en verdad retomar. Un oh, jaleo de letra, no sabéis lo que estáis tocando, lo que estáis cantando, si es de, de ahora. Cara. no. Ah, mira, antes se lo estáis diciendo a Plaza, el bombista noche. Digo, yo ahora estoy liado con la presentación de nosotros de los esclavos. Y hoy a tocar esto. Joder, pues tú sabes que me lo tienes que mirar en el octubre un poquito. Pues decir, sí, coño, que a ver si me voy a meter. Porque como dice él, son dos agrupaciones en un año. Crearla, montarla, idea, vestirla. Es, es bastante complicado. Pero bueno, nosotros. Con gusto, con gusto ah, bueno, se, bueno. se hace todo. Bueno, pues ya no los voy a entretener más, porque te tienen que preparar, que queda muy poquito para la actuación. Bienvenidos una vez más a Estija, un placer de teneros aquí y que sean muchos más los que nos veamos cantando carnaval, que es lo importante. gracias. Y mirad, con quien me he vuelto a encontrar en las tablas del municipal Manolo Casal, que viene también esta noche a disfrutar de la comparsa de la chirigota y de hacer de maestro de ceremonias en esta noche. Bueno, me encanta, esta es, esto lo llevo yo en el ADN, llevo comunicando Carnaval de Cádiz desde el año 83, cuando empecé en la Ser en Radio Cádiz, y después en Canal Sur a partir del año 90, y, y esto es un veneno. Eh, ellos cantan, a mí me gustaría estar en la posición de ellos. Eh. Eh, no sé si antes de, de que termine este, este, esta recta final de, de mi carrera, porque ya estoy en los 59 años, no sé si tendré la oportunidad de cantar en el Falla, que sí, es, un sueño, es un sueño ¿no que todavía nunca? está por cumplir. ¿no? no te has animado nunca he con ningún en la mujer? calle, he cantado en la calle. Lo que pasa es que el trabajo, empecé muy joven, eh, y, y el trabajo me ha puesto en una posición dentro del canal de Cádiz, pero en una posición que no era la de cantar. ¿no? Y encantado de todo lo que me ha pasado, de todo lo que he vivido, de todo lo que he conocido, y de las experiencias que, que he podido disfrutar con, con esta gente, tantísimos años de radio y de televisión, una cosa maravillosa. Pero le queda a uno... Porque además a mí me gusta cantar, o sea que yo le pego. Sí. No solo en la ducha, ¿eh? sino también en las reuniones familiares y eso le pego también. Y, y alguna vez espero cumplir ese sueño. Entre tanto, pues estoy encantado de hacer esto, de hablar de carnaval, allí donde me dejan. Y, y, y luego, bueno, me conoce tanta gente que, que en este caso Chila de la asociación, pues me ha llamado para pa, eh, colaborar aquí y aquí está el tío además bueno eso es fuente inagotable de, de contenido carnavalero estuvimos en, vino también en la charla que tuvimos la conferencia de Martínez Are y además él iba hablando y se sabe todo toda la historia del carnaval de, de Cádiz de sus autores de sus componentes todo eso sí. es eso, la, la mejor unión del trabajo con la pasión ¿eh? sí yo yo esto lo he hablado mucho con mi compañero Modesto Barragán que que nosotros somos unos privilegiados porque hemos tenido la fortuna de trabajar en lo que queríamos trabajar, que era el periodismo, la comunicación, y a eso se ha añadido no como un apéndice, no como un complemento, sino como una parte central de nuestro trabajo todos los años, aunque nosotros nos hemos llevado toda la vida haciendo periodismo o dirigiendo. Eh, ...algunas de las empresas, programas y demás... ...canales de, de Canal Sur, ¿no?... ...pero hemos tenido la fortuna de, de hacer... ...durante 15-20 días al año... ...una cosa que era nuestra otra pasión... ...que era el Carnaval de Cádiz... ...comunicar el Carnaval de Cádiz... ...nosotros que somos unos locos de la comunicación... ...entonces esto ha sido un privilegio... ...que nos ha hecho muy felices, claro". Bueno, a nivel personal, a ver, de gustos, ...de favoritos en comparsa o en chirigotas, cuéntame. Bueno, yo es que eh, a mí me gusta todo... Primero porque tengo la obligación de escuchar todo con mucha atención, de ser muy ecuánime y equilibrado. ¿no? Aparte de eso, a mí me gusta toda la variedad que hay en el Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz es muy diverso y en lo que... Bueno, me encantan las callejeras... porque representan. Un carnaval muy, muy auténtico, un carnaval sin censura, un carnaval sin límites, y eso me encanta porque es la verdadera esencia del carnaval. Y luego, si nos metemos en el concurso, pues solo con decirte que la primera comparsa que yo vi en un ensayo fue Los Forjadores de Paco Alba. ...ya te puedes imaginar lo que me gustaba Paco Alba ¿no?... ...porque entre otras cosas ahí... ...había un familiar de mi padre que era Manuel Moreno Pavón... ...que fue director de muchas de las comparsas de Paco Alba... ...también de algunas comparsas de Antonio Martín... ...y de Joaquín Quiñones... ...y luego ya he vivido todo eso porque... ...porque empecé muy joven... Eh, y, ...y entonces Paco Alba, Antonio Martín, Pedro Romero, Joaquín Quiñones... Mmm, y ...yo he visto toda esa evolución... ...y he visto cómo llegó Martínez Ares... ...he visto cómo llegó Tino Tobar... ...he visto cómo llegó Juan Carlos Aragón... ...y lamentablemente también lo he visto irse... ...y luego me gusta mucho la chirigota clásica... ...también la moderna, porque tengo sentido del humor... ...y soy una persona de estos tiempos ¿no?... ...entonces el CELU me parece un genio... ...y todas las chirigotas que representan ese modelo... ...donde las letras y los tipos incluso se ponen por encima de la música... ...me interesan por lo que aportan ¿no?... ...pero luego el sonido clásico de una chirigota de la viña o de una chirigota que respete los cánones históricos del, de lo que nosotros llamamos el 3x4, me encantan. Por eso eh, el Noli o Manolo Santander, que para mí fue el último guardián de ese modelo de chirigota, pues me vuelven completamente loco. Es decir, yo, yo bailo automáticamente, se me mueven los pies cuando escucho el paso doble que trae Manolín este año. ¿no? porque era el paso doble que defendía el padre y era el paso doble de mi abuelo, que nacido en Barbate, vivió toda la vida en San Fernando y ya muerto después de la dictadura, eh, nosotros pudimos comprobar por el archivero municipal de San Fernando, que yo soy de San Fernando, que mi abuelo, sin que nosotros nos hubiéramos enterado nunca, ni él lo hubiera comentado jamás por aquello de la guerra, había hecho varios coros y agrupaciones infantiles durante la segunda república, ¿no? Es decir que, que de casta le viene al galgo, que yo lo traía en la sangre. Bueno, pues políticamente correcto, me ha contestado. Eh, además, bueno, ha, ha salido recientemente que, bueno, en eh, Joaquín Quiñones tenemos pregonero, sí, el carnaval, señora. muy buena elección. Muy buena elección, hombre. Joaquín es una verdadera institución, ya se ha retirado y se merecía un premio de esta magnitud porque el pregón es una cosa muy bonita. Él ahí va a dejar todo su legado ¿no? y, y yo creo que hay que felicitarle porque ...porque además lo va a hacer bien. Se va a rodear bien, que en los pregones de Cádiz que hay que rodearse bien y él es un tío que ha trabajado con tanta gente, con el Noli, con Pepito Martínez, con Aurelio del Real, que ha tenido como mano derecha mucho tiempo a, a Fali Mosquera. Y ese puede ser un pregonazo muy comparsista, pero un pregonazo. Yo tengo que decir que una noche eh, en el bar de enfrente del Falla, que no teníamos entrada, pero estuvimos allí viviéndolo, coincidí con su hija, con Chiqui. ¿Sí? Maravillosa. Bueno, desde entonces nos hicimos, bueno, la, la tengo, la, se nos seguimos en redes sociales, y ma, magnífica, sí. chiqui. Si llega esta entrevista allí, le mandamos un, un, un saludo. saludo. Bueno, pues te dejo ya, él va a ser el maestro de ceremonia, como hemos dicho. Encantado de tenerte otra vez aquí, Igualmente, Manolo. Y siempre de con motivo de, de carnaval, que como he dicho antes, bueno, fuente inagotable de, de sabiduría carnaval. Muchísimas gracias. gracias. Venga, gracias. Si no es José Luis Moreno, no maten los cortapillas, que no le hacen daño a nadie, tienen derecho a vivir. Otro de los mandamientos, no cometan los impuros, pueda ser pero sin el peor y acabando lo Todo el que venga afuera, que me puse un momentito. Noche de carnaval. Este fin de semana en el Teatro Municipal lo decíamos dos noches, viernes con la comparsa y la chirigota, con la misión y los renacidos. Pero es que la noche del sábado vienen las niñas de Cádiz. Teníamos muchas ganas de darle la bienvenida, porque además hablábamos con José Diego Ramírez, el programador del teatro, y decía: por una cosa y por otra nos hemos ido cuadrando fecha y por filas tenemos aquí. Había mucha gente esperando a las niñas de Cádiz para disfrutar de ellas, de su espectáculo. El viento es salvaje, que vaya maravilla. Con ese espectáculo, premios que hemos tenido. Yo a todo el mundo le voy comentando quién viene, el espectáculo y y digo, el mejor premio que te pueden dar de un espectáculo, pues a ella se la anda con, con eso, sí, el viento sí. salvaje. Bienvenidas a, a Ecija y muchas ganas de teneros aquí, de que llegue la noche y, y ver lo que hay encima del escenario. Hombre, muchas ganas. Nosotros también estábamos locas por venir, que es verdad lo que decía José Diego, que ha sido hasta que hemos podido cuadrar. Si no era por una cosa, era por otra. Y para nosotras siempre venir por aquí, primero por el sur y después por Sevilla, por sus ciudades, siempre disfrutamos muchísimo. Hay una afinidad que es obvia, ¿no? Y, y nada, y teníamos muchas ganas de traer este espectáculo de teatro y, y de que la gente compartiera con nosotras las risas y, y bueno, y todo lo que contamos, ¿no? En este espectáculo. Contármelo, vosotras, ¿qué es el viento salvaje? Porque podemos leerla, si no si podemos ver, pero contadlo nosotras, ¿qué vamos a disfrutar en esta noche? ¿Quieres tú, Tere? <risa> <risa> Pues mira, es, eh, es una tragedia. Una tragedia que está basada en los, en los mitos de Fedre de Medea, los mitos clásicos, pero está pasada por el sur, pasada por Cádiz, entonces una una tragedia, como muchas veces dice Tere. Pero te tiene que reír. ¿No? Está pasando eso, eso es muy del sur, ¿no? Están pasando algo, te está contando alguien una desgracia, y dice, pero es que te tiene que reír de cómo te lo está contando. Pues eso es lo que van a ver. La gente se va a reír, pero en el fondo va a decir, madre mía, las pobres no vean qué panorama tienen, pero mmm, es como esta manera de contarlo, ¿no? ¿Quién son las niñas de Cádiz? A dilo tú. Pues, pues una compañía de teatro que nos gusta mucho trabajar de. <coughs> vaya <mira. risa> Trabaja desde las raíces, trabaja desde lo que somos, ¿no? Un poco nos gusta aunar la tradición de la cultura. la cultura estándar, la cultura clásica. Eh, pues mezclarla pues con la cultura popular y con el sitio de donde venimos, que es el sur y que es concretamente Cádiz. Nos gusta trabajar con el folclore, con nuestras raíces, con nuestro acento, con nuestro flamenco, con nuestra copla, porque no también con nuestro canal. Y entonces pues contamos historias con este sello y desde este sitio, ¿no? Y, y se la contamos al mundo. La verdad es que trabajamos en muchos sitios. Y, y en ese sentido la gente no nos acoge y, y, y nos disfruta. sabiendo que está viendo un producto muy, muy, muy genuino. muy pues. que, que solo lo que creo su pues exacto. ¿no? Mira, la, en la entrevista con, con José Diego, que estábamos hablando del tema, decía, lo, lo vio, creo que no recuerdo muy bien, pero era por arriba, no era en Andalucía, decía, y la gente, todo el mundo se reía a carcajada. Dice, yo estoy segura, estoy segura que había gente que no estaba entendiendo la mitad de lo mejor de lo que estaban contando. Dice, pero tú escuchabas a la gente riendo a esa carcaja, y tú dices, qué bonito es disfrutar del teatro y que un espectáculo te arranque esas emociones, ¿no? Sí, yo creo que la gente sí que lo entiende, ¿no? Porque cuando partes de lo particular llegas a lo universal y es un poco con lo que jugamos nosotros, sobre todo Ana, que es quien escribe. Entonces, si tú escribes de ti mismo, eso lo van a entender en cualquier sitio. Y precisamente la gente del sur, ¿no? La gente de Cádiz, sobre todo, que nos dice: esto seguro que no se entiende en el País Vasco y, a lo ahí, ¿no? y al contrario, en el País Vasco te puedo decir que somos hasta alta vanguardia, ¿sabes? Mm -hmm. Somos como algo súper super moderno y se nos y se entiende, hombre, hay cosas que son muy de Cádiz que no se entienden, ¿no? ...un chiste que llevamos de Cádiz, Cádiz, ahora no caigo. Crespo. crespo, pues el que no es de Cádiz no sabe lo que es crespo. Pero se puede imaginar que es crespo. Y hay cosas muy contadas que por, por supuesto alguien que no es de Cádiz no lo va a entender. Pero todo lo demás. ...se entiende perfectamente y con otras como que hemos estado en Buenos Aires... Con, ...y se, se entiende porque al final es lo mismo... O sea, es, ...es siempre lo mismo aquí en Pekín... ...y, y lo bueno del, de las obras de teatro que escribe Ana... ...y, y, que, y que en este caso ha dirigido... ...es que son extrapo, extra, extrapolables... ¿no? ...y que se, se entienden en, en cualquier sitio del mundo. Oye y ese premio Max cuando llega porque supongo que, bueno, muchos premios, ¿no?... Eh, ...por todo sitio, pero cuando van llegando ese tipo de reconocimientos, ¿no?... ...que claro, a mí José Díaz es el que me va enseñando... Uh -huh. ...y me dice, eso, eso es un premio, y cuando llega, eh, supongo que, que es la recompensa, ¿no?... A, ...a tanto trabajo. Claro, fue un regalo y eso, y un reconocimiento en la profesión... ...porque aunque a, a esta compañía ya la gente no, no seguía desde hacía muchos años... Es verdad que dentro del gremio fue como un reconocimiento a, a bueno, pues vas por buen trabajo, ¿no? Y, que, y a reconocer, a reconocer eh, el trabajo que estamos que, que estamos haciendo y que hemos hecho durante muchos años y han hecho ellas durante muchos años con la otra compañía. Entonces, claro, te, como te ponen el mapa, entonces, pues bueno, nada más. Otro empujoncito más en este mundo también difícil, no de porque también hablábamos un día, digo, vamos a hacer un, un, un programa desde el momento en el que llega la compañía, pues son muchas horas las que se echan en el camino, en el montaje, luego en el desmontaje, eso es lo que no se ve, que luego vemos una horita de espectáculo y pero todo lo que hay detrás. Bueno, yo os dejo ya, que os vayáis, os hemos robado unos minutitos, muchas ganas de veros esta noche en el escenario, que es verdad que, que hay mucho ambiente en ECIJADE y con muchas ganas de ver las niñas de casa. Así que vamos a disfrutar del viento de salvaje y cuando vengan nuevas obras también os recibimos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cristina. Saludé, saludé. en un examen lo único que había estudiado me han puesto un sobresaliente y no un suficiente rapado me han nombrado delegada de todo el bachillerato yo también fui candidata La excursión de fin de curso es un viaje a París. Mi madre se ha puesto enferma y no voy a poder ir. Y os recordamos los dos próximos espectáculos en el Teatro Municipal de Estija, Teatro y Danza Contemporánea. El martes 11 de octubre previo al Día de la Hispanidad, Conquistadores. Una trepidante historia de aventuras de la compañía Proyecto Cultura basada en la historia de Conquista de las Indias. Numerosos personajes, lugares y espacios recreados a través de dos actores y una actriz y una bañera sobre el escenario. Juegos, gestos, palabras y teatro del absurdo. Embárcate con ellos el martes 11 de octubre a las 9 de la noche. El sábado 15 de octubre a las 8 de la tarde, danza con nombre propio. Las Furias, espectáculo de la compañía Silencio Danza. Una oportunidad para disfrutar y emocionarnos a través de la historia de los movimientos de las tres bailarinas en el escenario. Imponente historia que remueve el alma desde lo más profundo. Las Furias han despertado del infierno para vengar la historia de la mujer, de lo vivido a lo largo de los años en una sociedad patriarcal. Las entradas, como saben, están en venta anticipada desde tan solo 4 euros para ambos espectáculos.